Y me encanta leer. Entonces, este lunes les quiero recomendar estos dos librazasazos. Son libros muy sencillos y si tú no estás muy acostumbrado a leer y te gusta más divertirte, estos son los libros que tú necesitas. Y son increíbles. A mí de verdad me llenan de satisfacción cuando estoy aburrida. Muchas veces me sacan de bloqueos creativos y me hacen ver más allá de mi nariz cuando nada bueno se me ocurre. Y te voy a platicar bien de qué son. Por ejemplo, primero, All My Friends Are Dead. Este libro me lo regaló un amigo, Pello, muchas gracias, te mando un beso. Y me lo regaló y me encantó. Este libro es muy chiquito, está escrito por Avery Munson and Jory John. Y, ¿qué creen? Que es un libro ilustrado, pero es un libro ilustrado para adultos porque tiene un humor muy peculiar. Y pues sí, como ya se habrán imaginado a partir de la portada, obviamente los dinosaurios están extintos y todos sus amigos están muertos. Van a ver que habla de árboles, piratas, ventrílocos, libros, hombres de nieve, híjole, muchísimas cosas. No se los quiero arruinar porque este libro de verdad es buenazo. Les va a sacar una sonrisa si lo hojean. Les dejo aquí una probadita. Pero les recomiendo muchísimo que compren este libro porque, primero que nada, lo que les va a ayudar a hacer es, va a expandir tus fronteras en cuanto al sentido del humor. Segundo, te va a mostrar cómo una idea tan simple, con ilustraciones tan simples, pudo haber hecho un libro súper vendido, súper famoso y que mucha gente ama. Y que la gente compra simplemente por llevarse a su casa una cosa que le sacó una sonrisa. Entonces, muchas veces creemos que tenemos que buscar cosas súper complicadas en la vida para poder realmente sacar una idea que valga la pena y que la gente le llame la atención. Pero muchas veces está en nuestras peculiaridades y en nuestro sentido del humor, en cómo vemos la vida, simplemente enseñarle a la gente, ponerle precio y ver cómo nuestras ideas valen la pena, la gente las compra y se ríen con nosotros. Entonces, si eres tú una persona que batalla mucho para traer ideas nuevas al mundo porque cree que todas las ideas que se le ocurren son muy X, cómprate este libro. Que este libro se vuelva tu recordatorio de cómo no hay ideas tontas. El sentido del humor vende y tampoco tiene que ser muy complicado. No te tienes que volver un comediante ni ponerte vulnerable enfrente de masas. Puedes escribir un libro, puedes contar tus chistes, puedes escribir un blog, puedes hacer muchas cosas muy simples que se puedan vender como este libro y que la gente adore. Entonces, pues este es un gran ejemplo. Y cuando yo me siento bloqueada, digo, oh, All My Friends Are Dead. Qué gran idea, qué simple y qué trancazo, ¿no? Entonces, bueno, lo pueden comprar en Amazon y en algunas librerías. Está barato, vale $9. Entonces, no se van a arrepentir. Pero la idea, se los quiero repetir una vez más, no es que compren un libro y lo tengan ahí arrumbado en su casa. Se trata de que este libro no solamente les saque una sonrisa de una vez, se trata de que este libro se vuelva un recordatorio de cómo no hay ideas tontas y de cómo cuando le metes pasión a tus proyectos, aún una idea muy simple que pueda salir en un chiste con tus amigos, se puede volver un proyecto que lleves a la vida profesional. Y la otra es este grandioso libro que amo y adoro. Lo compré con Débora Wolnick en Barcelona, una vez que nos fuimos allá a pasear, y se llama Don't Eat the Yellow Snow. Ahora, van a ver que es algo muy similar a este de All My Friends Are Dead. Llama la atención cañón por el título, pero chequen, es un libro muy sencillo, es un libro con diseño muy básico y todo el interior del libro es similar. Tiene frases y ya. Ahora, ¿de dónde salen estas grandiosas frases? Como esta frase disruptiva de Don't Eat the Yellow Snow. Para los que no saben, Yellow Snow es cuando la gente hace pipí en la nieve. Pero bueno, el caso es que si aquí ven estas letras chiquitas, no sé si lo alcancen a ver, pero estas letras chiquitas dicen Pop Music Wisdom, sabiduría de la música pop.
Entonces, lo que está padrísimo, y si les gusta la música como a mí, van a disfrutar cañón este libro, porque lo van a empezar a hojear y se van a encontrar cosas como It's Now or Never, y acá van a ver que It's Now or Never, Come Hold Me Tight, Kiss Me Darling, Be Mine Tonight. Es una canción de Elvis Presley. Luego, por ejemplo, les quiero enseñar algo padre. Acá. Practice what you preach. Wisdom, ¿no? Pues, practice what you preach es una frase de una canción de... Les doy otro tip. You say there's a lesson that you want to teach. Well, here I am, baby. Practice what you preach. Es una canción de Barry White. ¿A quién no le encanta Barry White? A mí me encanta. Anyway, acá, más sabiduría de la música pop. Try, try, try. ¿Alguien sabe qué es? Try to hold on to this heart alive. Try to hold on to this love allowed. Try to hold on and we are still alive. Try to hold on and we have survived. Try, try, try. Y obviamente, The Smashing Pumpkins. Buenazo, este libro, de veras. Que cuando nada se me ocurre, digo, la inspiración está alrededor de todos nosotros. Tanto así que Marcus Kraft, el autor de este libro, lo que hizo simplemente fue sacar frases inspiradoras de la música pop y armar un libro de sabiduría para todos nosotros. Y la neta, está padrísimo. A mí me súper encanta. Les quiero leer una partecita atrás de este libro que está buenísima. When times are particularly difficult and you are likely to slip into despair, some of the greatest pop songs can provide true comfort to help you make it through the pain. Buenísimo libro. Don't Eat the Yellow Snow de Marcus Kraft. ¿Sale? Está padrísimo. 250 frases inspiradoras.